Un motociclista conduce hacia el sur a 20 metros por segundo durante 3 minutos y luego gira hacia el oeste, es decir, hacia la izquierda, y viaja a 25 metros por segundo durante 2 minutos. Y por último, viaja hacia el noroeste a 30 metros por segundo durante 1 minuto. Para este viaje de 6 minutos se encuentre el desplazamiento total, la rapidez promedio y la velocidad promedio. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta en este problema? Este problema estamos tratando ya con un eje de coordenadas en dos dimensiones, x y y. Significa que deberemos expresar la fórmula del movimiento uniformemente rectilíneo, que es el caso que estamos trabajando acá, tanto en su forma vectorial, que es esta de acá, y que se lee que el vector posición final va a ser igual a al vector velocidad por tiempo más el vector posición inicial. Sin embargo, al calcular esta notación vectorial no es muy útil. Y entonces, ¿cómo lo traducimos a ecuaciones que sí sean útiles para el trabajo matemático? El punto es expresar esto en términos de coordenadas cartesianas. Es decir, deberemos de separar la fórmula vectorial en dos fórmulas, una para el eje X y otra para el eje Y. Y después proceder a trabajar con estas dos fórmulas por separado. Ahora, como nos están pidiendo desplazamientos, eso significa que no vamos a estar trabajando con posiciones. Y debemos pasar las posiciones iniciales de sumar a restar al otro lado de ambas fórmulas, o de todas las fórmulas del movimiento uniformemente rectilíneo, y cuando queda restando, lo que nos queda es el desplazamiento. Bien, como este problema tiene tres desplazamientos, eso significa que el desplazamiento total, en este caso el vector desplazamiento total, va a ser igual a la suma de todos los desplazamientos que tenemos en este problema, que son tres. Ahora, esta fórmula va a aplicar tanto para la forma vectorial como para las formas separadas en sus componentes XY. ¿Qué se traduce esto? Que debemos sacar tres desplazamientos en X, tres desplazamientos en Y y sumarlos. Entonces, esa es básicamente la respuesta a literal A que nos piden el desplazamiento total. Entonces, una vez que tengamos los desplazamientos en X y en Y, vamos a unificarlas en una coordenada polar o a sacar un teorema de Pitágoras con el fin de sacar la longitud del vector resultante. Y con eso obtendremos el desplazamiento total. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces vamos a trabajar con el primer desplazamiento que fue hacia el sur. Si es un desplazamiento hacia el sur, significa que es un vector que va a estar de arriba hacia abajo. Va a tener solo componente en Y y ningún componente en X. Significa que el desplazamiento 1 en X va a valer 0. Pero si hay un componente en Y, entonces, toda la velocidad está en Y. Van a ser 20 metros por segundo, velocidad en Y, por el tiempo, 3 minutos. Pero observe aquí que el tiempo está en minutos y no en segundos. Por lo tanto, debemos convertir el tiempo de minutos a segundos. Para hacer esto ya de forma más ágil, simplemente debemos saber que para convertir de minutos a segundos, simplemente hay que multiplicar por 60. Y allí ya habremos convertido a segundos. Entonces, en este punto, simplemente sacar nuestra calculadora y 20 metros por segundo por 3 minutos por 60 segundos, que equivale cada uno de los 3 minutos. Resultado, 3.600 metros.
Bien, vamos con el segundo desplazamiento. Y nos dice, y gira hacia el oeste. Y el oeste es hacia la izquierda. Entonces, en el desplazamiento hacia el oeste, no hay componente en Y y todo es componente en X. Significa que el desplazamiento 2 en Y va a valer 0. Y todo desplazamiento en X negativo. Por lo tanto, aunque hagamos los cálculos en sentido positivo, como están en el enunciado, deberemos saber que el desplazamiento se dio en sentido negativo del eje X. Y ahora vamos a calcular ese desplazamiento. Sacamos nuevamente nuestra calculadora y se repite la historia. 25 metros por cada segundo por 2 minutos por 60 segundos de cada minuto. Resultado, 3.000 metros. Ahora, el último desplazamiento nos dice que gira hacia el noroeste. Entonces, hay muchísimas direcciones del noroeste. Puede ser cualquiera de los puntos intermedios entre el norte y el oeste. Para simplificar el problema, generalmente vamos a asumir que fue un giro hacia el noroeste perfecto, y eso implica un ángulo de 45 grados. Con esto obtenemos una coordenada polar. En esta coordenada polar, lo que tenemos es una coordenada de velocidad. Significa que en la fórmula general de la coordenada polar, x y y van a ser velocidad en x y velocidad en y. La r va a ser la magnitud del vector velocidad, que es la velocidad en el ángulo de 45 grados que tenemos en este momento. Y es la misma para ambos componentes. Y el ángulo teta va a ser 45 grados. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el vector velocidad, que es 30 metros por segundo, y tenemos el ángulo teta 45 grados. Solo es ejecutar el cálculo para encontrar los valores del desplazamiento en X y el desplazamiento en Y. Número 3. Entonces, igual que en los casos anteriores, vamos a hacerlo directo en la calculadora para ahorrar tiempo. Sacamos nuestra calculadora y vamos a comenzar con el cálculo de la componente en X. Entonces, son 30 metros por segundo por un minuto. Bueno, el minuto aún no nos importa. Entonces, 30 metros por segundo, que es el vector velocidad, por el coseno del ángulo teta, 45 grados. Resultado para la componente en X, 21,21 metros por segundo. Y ahora vamos a revisar cómo nos queda en el componente en Y. Velocidad, 30 metros por segundo, por el seno del ángulo teta 45 grados, 21,21. Significa que la velocidad en x y y va a ser de 21,21 metros por cada segundo. Y con eso completamos el cálculo del desplazamiento. 21,21 por un minuto por 60 segundos. Resultado, 1273. Vamos a redondear esto. Como fue hacia el oeste, también es en el sentido negativo de las x. 1273 metros. Y como fue hacia el norte, en el y,
es positivo, pero con la misma magnitud, 1273 metros. Ahora lo que resta es calcular el desplazamiento total en x, sumando las componentes de los tres desplazamientos y hacer lo propio en y. Muy bien, sacamos nuevamente nuestra calculadora, vamos a hacer menos 3000 menos 1273. Resultado menos 4273. Bien, en el desplazamiento en Y se nos olvidó un pequeño detalle y creo que fue en el segundo desplazamiento que nos dice que viaja... Ah, no, fue en el primero. Viaja hacia el sur. Y si viaja hacia el sur, el componente en Y es negativo. Importante detalle. Y en el componente 3 que viaja hacia el norte sí es positivo. Ahora sí podemos hacer la suma. Entonces, menos 3600 más 1273. Resultado, menos 2327. Bien, ahora debemos hallar la magnitud del desplazamiento, cuál fue el desplazamiento total. Entonces, el desplazamiento total como vector se puede calcular en este caso con la fórmula del teorema de Pitágoras, siendo en este caso la raíz cuadrada del desplazamiento total en x, este sería al cuadrado, más el siguiente componente, el desplazamiento total en y, al cuadrado. Y con eso podremos obtener la magnitud del desplazamiento total, que es el primer punto de este problema. Bien, nuevamente vamos a sacar esto de forma directa. Los metros que quedarían dentro de la raíz cuadrada serían elevados al cuadrado, quedarían metros al cuadrado y después de una raíz cuadrada saldrían como metros en un factor común. Entonces ahora lo único que nos queda es evaluar aritméticamente. Entonces, raíz cuadrada de menos 4273 cuadrado más menos 2327 al cuadrado, cierro paréntesis, el resultado 4866 metros. Y con esto hemos resuelto el literal A. Bien, ahora vamos a resolver el literal B. La rapidez promedio va a ser igual a la distancia total recorrida realmente dividido entre el tiempo total. Entonces, ¿a qué nos referimos con la distancia recorrida realmente? Entonces, aquí no nos importa la dirección, solo sumar distancias recorridas y vamos a emplear los enunciados. Entonces, la distancia recorrida hacia el sur fue de 3.600 metros, la distancia recorrida hacia el oeste fue de 3.000 metros y la distancia hacia el noroeste va a ser lo que dé la multiplicación de 30 metros por segundo por un minuto por 60 segundos. Ahí es donde está el detalle de este problema. No podemos usar las componentes en x y en y, o sea, 1273 metros, porque eso ya es un valor vectorial y la rapidez no es vectorial, es simplemente las distancias reales recorridas. Entonces, simplemente vamos a sumar. Bueno, vamos a averiguar primero entonces la distancia real recorrida en el tercer movimiento, que es lo que nos complica la existencia. 30 metros por segundo por un minuto por 60 segundos resultado 1800 metros y lo vamos a sumar a las otras distancias reales recorridas que fueron 3600 y
3.000 metros. Resultado 8.400 metros fue la distancia total recorrida dividido entre el tiempo total que fueron 6 minutos, dividido 6 minutos por 60 segundos. Resultado 23,33 metros por cada segundo. Por otro lado, la velocidad promedio es vectorial. Y en este caso no va a ser la distancia total recorrida, sino el desplazamiento total de la partícula dividido entre el tiempo total. Esto para literal C. ¿Listo? Teniendo esto claro, simplemente sacar la calculadora y el desplazamiento total fueron 4.866 metros dividido entre 6 minutos por 60 segundos. Resultado, 13,51 metros por cada segundo. Bien, esas fueron las respuestas para este problema. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.